Un caso de sexting en Itá, donde un hombre de 31 años supuestamente pedía dinero a su expareja a cambio de no difundir videos ni imágenes íntimas. Tras un operativo de la policía antisecuestros, quedó detenido en la ciudad de Itá, repetimos. Este es el séptimo caso de extorsión en menos de dos meses, que es investigado por agentes del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional. De este operativo de entrega vigilada, acompañado por la Fiscalía, quedó detenido Arnulfo Eduardo Wash, un hombre de 31 años, quien, según la denuncia de su expareja, la extorsionaba a cambio de dinero para no difundir imágenes y videos íntimos que en su momento habían accedido ambos a realizar mientras la relación continuaba. El séptimo caso de sextorsión en menos de dos meses fue investigado por agentes del Departamento Antisecuestro de Personas de la Policía Nacional. De este operativo de entrega vigilada, acompañado por la Fiscalía, quedó detenido Arnulfo Eduardo Wash, de 31 años, quien, según la denuncia de su expareja, extorsionaba a la mujer pidiendo dinero a cambio de no difundir imágenes y videos íntimos que en su momento habían accedido ambos a realizar mientras la relación persistía. Basados en una denuncia que realizó una ama, en donde ella estaba siendo extorsionada sistemáticamente por su expareja, en donde le exigía el pago de dinero por a cambio de no divulgar algunos videos y fotografías de contenido sexual, que en su momento fue justamente tomado por él y porque la persona estará su pareja ahora. Ellos acordaron, la exigencia del extorsionador fue realizar pagos de 400.000 guaraníes semanal hasta fin de año, hasta diciembre. Y posteriormente iban a volver a renegociar todo esto, ¿verdad? La dama desesperada, porque el momento que presenta la denuncia no tuvimos el tiempo suficiente para coordinar con la fiscalía ni con el juzgado, ella accedió al pago por una transferencia de billetera electrónica de 150.000 guaraníes, ¿verdad? Sí. Fue el primer pago. Luego de la ruptura, el hombre supuestamente comenzó a exigirle una suma de 400.000 guaraníes mensuales para no compartir los contenidos íntimos. La supuesta víctima, en compañía de su abogado, se presentó al departamento policial y realizó la denuncia. El supuesto extorsionador solo respondió con el silencio ante la consulta sobre la denuncia en su contra. En su poder también se hallaron un celular y 6 billetes de 100.000 guaraníes. Amigo, ¿qué es lo que pasó con tu pareja? ¿Tuviste problemas con la pareja, amigo? La recomendación en estos casos es no acceder a la extorsión y realizar la denuncia rápidamente con total confidencialidad. Tampoco compartir contenidos que puedan afectar tu reputación, y debes saber que cualquier teléfono puede ser interceptado por terceros. La Policía Nacional ofrece la línea asterisco 377 para las denuncias de este tipo de extorsión en la modalidad de sexting.